¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores unboxings por parte de la comunidad en este mes de julio. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Ya han pasado unos días, perdonad no haberlo traído antes, pero ya sabéis, Corea, muchas cosas que hacer. Vamos a ver qué ha ocurrido. Caja Prisma 2 y tenemos un Ursus Knife de $464. Nada mal para empezar. Y el pibe va a cazoncillos, ¿no? Encima, doble premio. Seguimos, caja Revolution, caja de guantes. A ver qué consigue aquí el titán. Unos guantes overprint. Juraría que deberían estar minimal wear porque valen 775 pavos. Caja Revolver, caja la cual, como sabéis, puede tocar Case Hardened. Y a Arrow le toca un carambit. Ese clip lo he visto en Twitter, de 1100 pavos, merecido, porque es un pibe que abre muchas, muchas cajas. De nuevo, caja Revolution, chicos y chicas. Vamos a ver lo que saca, a ver si son otros guantes. Ahí lo tenemos. ¡Los vimos! Overprint de $728. Nada, nada mal. Vamos a ver este. ¿Esta es la caja Bravo? Bueno, 450. No sé si era la Weapon Case o la Bravo. Pero madre del amor hermoso, que te toca un cuchillo telita. Vale, seguimos. Cajas de sueños y pesadillas aquí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero por qué le das al escape, animal? ¡2100 pavos! De una. Caja Recoil. Tío, parece que no se está pasando muy bien. Tranquilo, que ahora te toca el amarillo. Ahí lo tenemos. Motor Glove Smoke Out de 1000 pavos en estado de field test. O sea, sí que han subido estos guantes, ¿no? ¿Qué cojones? Turno de la caja Prisma. Diría que esta caja también es de cuchillos. O sea, lo que consigue, ahí lo tenemos. Un Talon Doppler y no sé qué. ¿Es fase 2? Oh my fucking god. ¿Es fase 2? Oh my fucking god. O sea, bueno, tiene un Ursus rubí el cabrón. Eso era rubí, ¿no? Vale, caja croma. Como sabéis, aquí pueden tocar Doppler. Por lo tanto, rubí y zafiro. A ver si se lleva alguno. Bueno, bayoneta Doppler. Tiene también bastante rosa. Este no sé si es fase. Es que las fases se me dan como el culo. Entre el 1 y el 2 es rosita. Entre el 3 y el 4 es más oscuro, ¿no? Yo diría que es fase 1. No, tendría que ser fase 3. La madre que me parió. Decidme en los comentarios. Vale, caja Kilovatio, caja de Kukri. Ahí lo tenemos. Y un Slaughter. Menos mal, porque esta caja, os lo digo totalmente en serio, es muy, muy, muy perra por el hecho de que te puede tocar un Kukri, pero hay más skins feas que skins que me dejan la pena. Así que nada, enhorabuena aquí a la Titana por conseguir ese pedazo de Kukri. Bajo en el siguiente. Vale, a este de una. Mariposa Freehand, $1040. Star Trek. Debería estar fiente este o algo así. Factory New cuesta tampoco. O sea, me ha sorprendido una barbaridad. Caja Prisma 2, de nuevo. De momento no estamos viendo como rubí, zafiros y vainas así, ¿eh? A lo mejor en mes de julio no se han abierto tantas cajas. Y bueno, Talon Tiger Tooth, normal que el pibe esté volviéndose absolutamente loco, porque es un cuchillo muy, muy bonito. Vale, este tío en mitad de la partida se levanta. Nos enseña sus abdominales. Vale. Vale. Come on. Vale. No lo sabes. Yo tampoco, la verdad, Titán. A ver, ¿te imaginas? ¿Qué puede ser, tío? Es que no hemos visto ni la caja, ¿no? ¡Hostias! Pero no es, no es zafiro, ¿no? Es Doppler normal. Es muy bonito, tío. El estileto es un cuchillo que está muy infravalorado. ¡Ah, que a esta le ha tocado algo! Chroma 3. No me jodas, Stacks. Que es un rubí, un zafiro. Cuidado, 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 cuidado. ¡No me digáis cuál es! Vale. ¡No me digáis cuál es si sale abajo, eh! A ver. ¿De qué te ríes, puto retrasado? Sí, sí, el rubí. Vale. What the fuck dice el lobby este. What the fuck, what the fuck. Bro. Vale. Es en el Chroma 3. Plata metalizados. Bayoneta, bayoneta. ¡Oh! ¡Nada mal! Eso vale, ¿no? Eso vale, ¿no?
Eso vale, Alexby, claro que vale. 700 pavetes. 70 pavetes. O sea, 700 pavetes que se me va de la olla. Puta stacks, le salen muchos cuchillos. Chroma 3. M9 Doppler. Fase 3, fase 4. $1,100. De momento es lo máximo que hemos conseguido en este vídeo, ¿no? $1,100. La cosa está ahí, el corte. Es que hay veces que hemos visto un montón de esmeraldas, rubíes y tal, pero en mes de julio, tranquilo, tranquilo. Gama 2, tenemos ese M9 Freehand. Está bastante jodido, ¿no? Field tested casi Battle Scarred. Aún así, enhorabuena, porque conseguir un cuchillo a estas alturas está muy, muy difícil. Caja que lo batió, volvemos a la Kupri, a ver qué tenemos. Un Crimson Web. De nuevo, chicos y chicas, una de las mejores skins que te puede salir. Lo que más me mola, os lo juro por Dios, de estas recopilaciones es ver a la gente tan feliz encima si está rodeado. Yo lo estoy intentando en Corea. No sale absolutamente nada. Esto ya está la polla. Venga, va. Caja Revolution. Caja, si no me equivoco, ¿es este? ¿Guantes? Ahí lo tenemos. Los Turtles de 931 pavos. El pibe absolutamente flipando. Guantes, que si tienes un Gamma Doppler, sin lugar a dudas, son muy, muy top. De nuevo, caja Revolution. Va a ser lo que se lleva este pibe. Hostias, esos son Factory 100 por puto 100. Pero 100 por puto 100 si cuesta. Eso es lo más caro que ha salido. Vale. Vamos a ver al ruso. A lo mejor aquí el vídeo pega un salto. 1300 pavos. Estos se llaman over no sé qué. Personalmente me gustan más los Crimson Kimono, creo que se llaman. Pero son muy bonitos también, ¿eh? Vale, aquí, cuidado con esa caja. Puede salir un Emerald, puede salir un Mariposa Gamma Doppler, como hemos visto antes. Ahora que lo pienso, el cuchillo Gamma Doppler es lo que es mejor que ha salido. Tenemos el Freehand de 976 pavos. Y ya está. Bueno, no, este es el último. Tenemos... Hostia, pensaba que era el final del vídeo, bro. Qué cojones, con One Pixel ahí de fondo. M9 Doppler. Nada mal, pero sin lugar a dudas no ha sido el mejor mes del año. Espero que la comunidad tenga más suerte en ese mes de agosto. Con esto, chicos y chicas, me despido como siempre. Esperando de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.